tardes, de narroqueros y de narroqueras. Bienvenidos a nuestro canal de Narroc TV. Hoy tenemos en el escenario de On Off a Camul. Buenas tardes, chavales. Muy buenas. Buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, para el que todavía no lo sepa, ¿quiénes sois? ¿Qué música hacéis? ¿Y cómo definiríais vuestro estilo? Hostia, pregunta seria. Voy a coger el comodín de Arcaich. Se expresa muy bien. ¿Quiénes somos? Pues bueno, pues básicamente somos seis tíos, bueno, de Burlada, porque yo no soy de Burlada, son cinco de Burlada y yo. ¿Qué hacemos? Pues no sé, nos denominan metalcore, pero en realidad no es el metalcore que se entiende actualmente por metalcore, sino que sería básicamente coger metal, coger hardcore y juntarlo. Y ya no me acuerdo de la tercera pregunta. ¿Cómo definiríais vuestro estilo? Pero ya lo has dicho tú. Sí, pues eso. Sí. Vale. Lleváis 8 años de relax, más o menos, ¿no? Sí, por ahí. De super relax. ¿A qué se debe tanto...? Un poco cúmulo de todas las cosas, ¿no? Sí, a ver, hemos estado también pues, con otros grupos, otros rollos que salen, pues, a ver, cosas de la vida. Familia, eso es que trabajos, la verdad que en la vida, en que no te salen cosas que tú quieres, entonces paras y haces otras cosas. Porque también hicimos lo del sí, proyecto de Sepultura. Pues, ah, tributo a Sepultura. Eso, un tributo a Sepultura, bueno, igual. ¿Habéis hecho bolos con ese proyecto? Sí, sí. Salió algo. Pero bueno, después de todo eso empezamos otra vez a retomar el rumbo. Y tal. Que nos dimos cuenta que Camul molaba más. Sí. Que el tributo. Sí. ¿Cómo supisteis que era el momento de volver? Pues en la bajera empezaron a salir un poco cosas, ¿no? Empezamos a dijimos, sí, empezamos a salir ritmos, empezaron a salir cosas y dijimos, oye, pues tiramos para adelante. Hay que ponerse las pilas, ¿no? Para hacer algo. Sí. Es que nos gusta tocar. Y al final, si no. Al final, lo de hacer ahí el proyecto y tal fue una cosa como. No se te ocurren ideas y dices, hostia, vamos a darle un poco salida a esto, pero algo. O sea, que tampoco sea como para siempre. Pues por divertirte también. Claro. Y al final llegó un momento que dijimos, oye, esto hay que pasar y volver un poco a lo que es Camul, a lo que eres. A lo que somos, eso es. No, se aprende de todo, ¿eh? Haciendo de todo se aprende de todo. Sí, no viene bien. En la variedad está el gusto y te da otro toque, te da otra perspectiva y tal, y vuelves con otras ganas. Vale. Bueno, pues presentar aquí a la gente que nos ve el nuevo trabajo, el nuevo proyecto, el nuevo formato que vemos aquí y que... Es en forma de cerveza. El que nos estamos bebiendo. ¿Cómo surge? Y explicar un poco en qué consiste este formato y cómo va a ser. Arcaich. Yo. Venga ahí. Pues bueno. Miquel y yo nos la bebemos. Dice lo que es. La idea surgió ya casi hace 2 años. Porque vimos que todo el tema este de los discos físicos, pues al final, es decir, la gente generalmente o compra vinilos o poco. Incluso algunos de nosotros no tenemos ni reproductor de CD en casa para escucharlo. Ah. Y se tira mucho de digital. Lo que pasa es que queríamos tener algo tangible, no simplemente lo digital. Y vimos, pues eso, también nuestro bajista Jaime está muy metido en el tema de las cervezas artesanas. Entonces mezclamos un poco conceptos y dijimos, oye, ¿y si tiramos a crear esto con una descarga digital? Una cerveza artesana, guay y tal. O sea, lo que entiendo es que con la cerveza tienes la descarga digital del disco. Eso sí, es. Exactamente. Está por ahí el código QR este famoso. Bueno, código QR. Enseñalo a la gente. Aquí, código QR. ¡Descárgate! Entonces, tú te compras la cerveza o la robas, lo que prefieras. Bueno, vas a robarla. Sí, es más divertido y te pueden pillar. Y luego con tu móvil, que también puede ser robado si quieres, pues le escaneas el código este y te bajas las canciones, que son 7, 6 temas nuevos y un bonus track que teníamos. Y luego las chapas te sirven para jugar. Y las chapas puedes jugar también. Un festival. Vale. ¿Por qué Estudios K y Alberto Porres? Habéis grabado con por Alberto años, Porres. Yo creo que por años y porque y nos hemos pillado mucho también, ya la medida confianza. Y vamos ya súper cómodos también. Sí, sabemos que Alberto lo hace bien, que tiene un sonido guay. A nosotros siempre nos ha sacado un sonido muy bueno.
Y tenemos, pues eso, ya son años, ya nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Ya casi no hay ni que hablar, eso casi, es. ¿No? Llegar y pum, pum, chim, pum, chum, vale. Tú, el siguiente. Entiendo que no ha costado mucho, ¿no? El... No. Es que ha ido muy rápido, hemos llegado bastante demasiado. Vamos a tener que hacer otra vez otra tanda de cerdos, otras 6 canciones. Vamos a estar obligados, sí. La light, cuando sacamos la sin alcohol. Paramos ahí un segundo, yo me cogí una bronquitis. Sí. Cosas también que pasan, pues así, pues uno se coge un catarro. Cuando tenía que empezar a cantar, justo ahí. Sí, además fue eso, es como tirar los dados y que te... Pero bueno, unos pillos Semana Santa un poco, tampoco... Bueno, pero bueno, un descansillo. Sí. ¿Hay mucha diferencia entre las composiciones actuales de las composiciones de hace 8 años? Sí, yo creo que sí. Esto está como de más cura. Sí. A nivel personal ya de cada uno, del grupo... Es mucho. Yo creo que entre todos hemos cogido todos los temas y les hemos dado vuelta para aquí, vuelta para allá, quita esto, pon lo otro, más querer, o sea, saber... No sé cómo expresarme. Más querer, a lo que quieres, más ir al ajo. Eso es. Tanta vuelta, igual sí, cuando eres más joven, igual quieres como hacerlo mejor, o ser más guay, o cantar más. Pocos temas, pero muy maqueados. Ahora ya sabes, te conoces un poco, llevas 20 años y ya sabes lo que funciona un poco, ¿no? Irte por las ramas o... Sí. Y luego que no, nunca creas pensando en... Creo en algo pensando que quede... De algún grupo, de algún estilo. Creamos no para porque en estas canciones hay... Pues, si a ti mismo ya no te mola, claro, malo. Cada canción es un mundo, además. Es que no tiene nada que ver para mi estilo una evolución. Sí. De hecho, yo creo que se puede notar... el sonido y todo. Sí. Se puede notar bastante... Un poquito, tampoco una exageración. Bueno, pero sigue siendo Camus. Yo, por ejemplo, lo noto. Si escuchas el séptimo tema, que es un bonus track, que tiene ya, pues igual 6 años, claro, ya tiene ese tema. Está grabado. Escuchas ese tema y escuchas los nuevos y se nota una diferencia. Sí, abismal. Perdona que te lo diga, pero yo lo escuché ayer y no la noté. Ninguna. De la una... Un poquitín sé. La bonus track eso a las otras. Sí. Eso es. Pero nosotros sí, pero tiene sí otro tiene... rollete, otro estilo, otra movida, otra... No sé, a nosotros este nos suena como que más machacón, más es un poco gordo, estilo más... Camul y se nota también, ¿eh? Sí. Es un poco más modernete porque también nosotros avanzamos también, menos mal que no vamos para atrás, porque ya nos llegará a ir para atrás. Pero... Si no, con Alzheimer todos. ¿Cómo veis la evolución musical? El panorama en Pamplona de musical, ¿ha ido a mejor, a peor, a igual? ¿Cómo lo veis? Yo creo, ahí ni me meto porque me la voy a cagar. ¿Ciertos o...? La voy a cagar. Yo creo que ahora hubo unos años, creo yo, que se quedó todo estancado ahí y no salía nada, pero ahora yo creo que hay mucha salida ya. Aparte de que hay muchísimos grupos, cada uno de un estilo. Pero yo creo que sí que hay variedad y que hay grupos a patadas y que la gente sí que se mueve. Yo discrepo con él. Yo creo que antes era mucho más que ahora. Se movía mucho más grupo, mucho más jovencico que le dábamos. O que ahora los jóvenes van a la bajera, a la play, a su rollo, la música electrónica o... Eso sí. Yo veía mucho más panorama antes. De, sí, antes de se musical, salía más a la bajera, de rock and roll, de sí, rollo. Igual hay más escena ahora de que yo no conozco, claro. Hijoperos, no sé qué, el otro, el trap, el, pero yo... No, pero bueno, sí, que pero también de metal, razón o de, que... O de metal tampoco hay un exceso. O sea, y lo que hay enseguida se evapora, se esfuma. Yo creo no que aguanta que... mucho los grupos tampoco. Lo que está saliendo 20 más... años como nosotros, pocos ya. Sí. No, la verdad que no. No son... Somos insoportables, claro. Bodas de plata. Los 50 años de mentira, enséñalo. Aquí por delante de la cara de Miquel. 50 años. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Camul? ¿Qué va a ver la gente en directo? Joder. Pues un poco lo de siempre, tensión. En realidad, ¿no? Tensión y disfrute personal, sí, vamos, pues haciendo, no sé, al que le... Haciendo garrulo, lo sí, que sí, hacemos sí, siempre en realidad. Aparte, ¿nos mola? Eso sí que no ha cambiado. Acabamos el concierto con más achaques, pero... Va peor, yo creo, encima. Sí, más dolores de todo, de sí, rodillas... Pero lo disfrutamos, lo disfrutamos. Yo creo que siempre que salimos, como que lo divertido, disfrutamos divertido, sí, sí. O sea, al final te diviertes tú, yo creo que se transmite. La gente se lo cree sí, porque tú te estás divirtiendo. Sí. La gente no es gilipollas. Si tú estás vendiéndole algo, me aburro, me voy de aquí. Pero si los de arriba están súper a gusto, los de abajo se quedan. No, yo no me lo creo. Sí. Cuando salimos ahí al escenario, yo creo que nos lo pasamos pipa. Sí.
Y eso se transmite. Y por eso estamos aquí durante 20 años, porque por otra cuestión, no será por esto, será por lo que hemos ganado. Es porque estás enamorado más de lo que hemos ganado. ¡Joder, crees! En dinero. Sí, hombre, sí. En dinero, fija. Bueno, en este nuevo trabajo incluís lo que he comentado antes, un bonus track que se titula Suenan ecos. Que tienen una historia detrás, ¿no? Me han contado algo. Sí. ¿Qué nos podéis contar? Sí, bueno, yo... Fue de la radio, de la Whisky, sí, ¿no? Sí, yo estuve... Tenía un programa en la Whisky Ratía hace ya unos cuantos años y cuando cumplieron los 30 años se planteó pues, a varios grupos pues, hacer un tema y tal para meter un recopilatorio. Y al final nosotros lo grabamos, pero como somos Camul, pues llegamos tarde. Cuando ya se había cerrado... Como siempre. Cuando ya se había cerrado el plazo. Entonces, pues dijimos, pues la teníamos ahí y dijimos, pues ya la meteremos en algún lado, era lo típico, ya la subiremos a YouTube, haremos no sé qué. Al final se quedó ahí y ha salido la oportunidad y hemos dicho, pues oye, la metemos aquí. Muy bien. El 8 de junio es la presentación, si no me equivoco. Sí. ¿Qué va a ver la gente en la presentación? ¿Qué nos podéis adelantar? Pues un show divertido, como siempre, y un chico que va a hacer un poco la presentación también antes de la cerveza. ¿Dónde va a ser? Sabemos sí, ya. Sí. Burlada. Burlada en el Bar Bagoa. Sí. En la plaza de fuera. En la plaza, no dentro de lo que se va, sino en la plaza fuera. ¿Qué tiene fuera. Nombre la plaza? Plaza Eugenio Le llaman la Torres. Plaza de las tumbas. Porque, sí, eso es cierto. O sea, es la plaza de las tumbas. Primero eran fuentes. Pues todos a la Plaza de las Tumbas. Burlada, plaza primero eran plaza fuentes. De las Tumbas, hora 8 de la tarde. 8 de la tarde. Es papi friendly. Muy bien. Es para que vaya todo Dios, niños, ancianos. Calle Mayor hacia la mitad, donde está donde las Villavesas. Eso es, donde para la Villavesa, la segunda parada. Sonido gordo. ¿Para cuándo un acústico de Camul? ¡Hostia! Mira, se me ponen los pelos tiesos. Bueno, ¡hostia! Se nos irían corriendo las guitarras acústicas, pero a toda pastilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es una guitarra acústica? No sabemos tocar nosotros. ¿En acústico? No. ¿Estamos todos locos o qué? Estamos muy chalados haciendo eso, muy locos. Me habían dicho que la preguntarías. ¿Sí o qué? ¡Hostia, la acústica! A ver. Second time. Hola, muy buenas. Nos interesa mucho el... ¿Qué champú usáis? ¿Qué champú usamos? Bye. Pantene Pro V de toda la vida. El Pantene. Yo utilizo ninguno. Tú Timotei. Tú usas Timotei. Patrulla Regamelena. Tú Timotei. Estás contestado, Brigi, ya. Pájaro, como tienes pelo ahora, pájaro. Pájaro. Toma cuatro. Bueno, pues mandamos saludos desde aquí a Alberto, que nos ha grabado el disco, a la gente de Brew and Roll, que nos ha hecho esta maravillosa cerveza American Pale Ale, que puede encontrar en tu establecimiento. Y si no lo encuentras, llámanos. Y somos Camul, o parte de ellos, y un saludo para Denarrock TV. ¡Yeah!